Una verdadera tormenta amarilla le cayó esta noche a los Pumas de la UNAM cuando las Águilas del América se metieron a su cueva para golearlos 4-1, lo que ocasionó la caída de Juan Antonio Torres Servín como técnico universitario. Con esto, las Águilas del América se treparon nuevamente al primer lugar de la tabla general. Por su parte, Pumas sigue hundida en el lugar 17 de la tabla con apenas 4 puntos y sin conocer todavía lo que es la victoria en este torneo.